Me toca abrir esta noche especial, tan importante. Y bueno, solo decir que es muy importante que hombres y mujeres vayamos de la mano para hacer de esta casa, nuestra tierra, un mundo mejor. Gracias a Ukalele por invitarme. Os damos la bienvenida a este acto en memoria de las víctimas mortales de la violencia de género asesinadas desde el 25 de noviembre del año pasado. Ojalá que un acto como este no fuera necesario, pero hasta la fecha es imprescindible que rindamos memoria a esas mujeres que han sido asesinadas por aquellas personas que debían cuidarlas, protegerlas y mimarlas y han sido cruelmente asesinadas. Nos encontramos aquí, decía, para manifestarnos en contra de la violencia que sufren estas mujeres por el mero hecho de serlo. Queremos mostrar nuestro más sincero apoyo a las víctimas y romper el silencio ante esta realidad. También queremos mostrar nuestro más absoluto desprecio y rechazo a aquellos maltratadores que creen con impunidad que pueden asesinar a las mujeres sin que ocurra absolutamente nada. En la última década, más de 800 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y desde el pasado 25 de noviembre son desgraciadamente 64 las víctimas mortales. Por supuesto, no podemos olvidarnos de tantas y tantos menores que sufren la violencia machista en sus hogares y especialmente a las 11 niñas y niños que han muerto este año porque sus padres quisieron infringir a sus madres un terror y un dolor más terrible todavía, mayor que la muerte. Queremos recordar también a las madres, a las hermanas y a las amigas que han sido también asesinadas por apoyar a sus hijas, a sus hermanas y amigas y por supuesto también a aquellos hombres que han muerto por estar al lado de las víctimas directas. Son en total 78 personas asesinadas por el terrorismo machista. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Igualdad y en colaboración con otras instituciones de la ciudad de Alcalá de Henares, trabajamos para acabar con esta lacra desde hace mucho tiempo y lo hacemos a través de tres ejes. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, a través de la atención y protección a las víctimas que se presta a través del punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género, a través de una actuación coordinada entre la Policía Municipal y la Policía Nacional, a través de los servicios sociales, recursos sanitarios, centro de emergencia, pisos tutelados y el Colegio de Abogados. Un segundo eje es el que hace referencia a la formación de los equipos profesionales implicados en la lucha contra la violencia machista,
cuerpos y fuerzas de seguridad, profesorado, profesionales de la educación social y el trabajo social, y además la formación a futuros profesionales, como en el caso de los seminarios dirigidos al alumnado de la Universidad de Alcalá que hemos realizado en este último mes. Y un último eje es, sin lugar a dudas, el relativo a evitar y a luchar contra esta lacra para que no vuelva a repetirse. Es la prevención y la sensibilización. Desarrollamos actuaciones de prevención dirigidas a eliminar el origen de la violencia machista, que no es otro que la desigualdad entre hombres y mujeres. Este año hemos elegido como lema, en todas las jornadas que se han desarrollado durante estos días con motivo precisamente de esta celebración del 25 de noviembre, contra la violencia machista, educación en igualdad. Porque creemos que educar en igualdad a las nuevas generaciones es la clave y es el verdadero futuro para acabar con esta lacra, con el terrorismo machista. Por eso, además, organizamos también talleres en los centros de secundaria de Alcalá, a través de los cuales el alumnado tiene la oportunidad de reflexionar y adquirir herramientas para mantener relaciones de buen trato, para fomentar el buen trato entre nuestros jóvenes, sin olvidar las actividades de sensibilización dirigidas a la población en general, con el objetivo de facilitar la toma de conciencia y también la necesidad de frenar la violencia machista. Pero todo esto, no nos engañemos, no es suficiente. Debemos redoblar el esfuerzo, el compromiso y los recursos y conseguir la implicación de todos los poderes públicos y, por supuesto, de toda la sociedad, que además hoy me enorgullece decir que os encontráis aquí suficientemente representada. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a los clubes deportivos de nuestra ciudad, que este fin de semana guardarán un minuto de silencio por las víctimas en todas las competiciones, a las asociaciones de mujeres, a la Universidad de Alcalá y especialmente a su Unidad de Igualdad, a las áreas de infancia, juventud, seguridad ciudadana, cultura y deportes del Ayuntamiento, a la Escuela Municipal de Personas Adultas y al Programa de Atención Integral a la Discapacidad y, por supuesto, a todos vosotros, a todos aquellos y aquellas que de manera anónima os sumáis a este acto. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Solo el esfuerzo conjunto nos ayudará a seguir avanzando en la lucha contra esta violencia que tanto daño está causando a quienes la sufren y a toda la sociedad en la que se desarrolla. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a leer una declaración institucional que es un acuerdo de todos los grupos políticos que contiene una parte propositiva, una parte de reflexión, pero también contiene compromisos concretos alcanzados entre los grupos con representación en el Ayuntamiento. Por lo tanto, es algo importante estar todos unidos, los que tenemos el honor de representaros, estar todos unidos en torno a esta cuestión tan dolorosa como es la violencia machista. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de los que estáis hoy aquí esta noche. Quiero agradecer también a otros miembros de la corporación, concejales que están aquí. Quiero agradecer también especialmente a Amparo Moriche, que fue concejala de Igualdad hasta el año pasado y que está aquí presente dando testimonio que el compromiso y la lucha no termina ni con un cargo político ni con un cambio en la situación vital, que tiene que ser algo que hagamos durante toda nuestra vida. Y voy a leer la declaración institucional que dice lo siguiente. La violencia de género constituye una de las más degradantes violaciones de los derechos humanos ante la cual las instituciones, entre ellas los ayuntamientos y la ciudadanía, no podemos permanecer impasibles. Nuestro compromiso contra la violencia de género ha de ser firme y permanente. Debemos avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que la sufren, así como a sus hijos e hijas, y que castigue con contundencia a sus maltratadores. Por todo ello, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de género y de trabajar hasta conseguir su erradicación. Es tiempo de soluciones, un tiempo que exige de un gran acuerdo en el que participen todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y la ciudadanía,
dirigido a acabar con la violencia machista y con las distintas formas de discriminación que todavía persisten entre hombres y mujeres y que la potencian y alimentan. Hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias de todas las administraciones y los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos. Es importante crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos con dotación económica suficiente para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de mujer. Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la lucha contra la violencia de género en estos momentos está relacionado con la justicia. El número de denuncias es insuficiente. Los estudios indican que solo se denuncia aproximadamente el 30% de la violencia de género y que un 20% de las víctimas terminan retirando la denuncia, por lo que alrededor el 90% de la violencia de género queda impune. Tenemos que luchar contra esta impunidad y tenemos que conseguir que las víctimas tengan confianza en la justicia, que estén protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas, y que no teman salir ellas denunciadas, y que no teman comenzar un periplo sin salida ni final. La educación también ha de ser otra de nuestras preocupaciones. Es imprescindible impulsar una verdadera coeducación que transmita a las nuevas generaciones valores de igualdad, de respeto y de tolerancia, como fórmula decisiva para acabar con la violencia machista. Asimismo, es el momento de ampliar la lucha por la erradicación de la violencia de género a todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente a las que se producen en relación con la vida de pareja. Por todo ello, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades, también a las hijas e hijos de los maltratadores, víctimas a su vez de esa violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en el último ejercicio de venganza contra sus madres. De igual manera, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblando su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la violencia de género. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares se compromete a reclamar que los ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en igualdad y violencia de género, declararse municipio libre de violencia de género, exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España que se doten de suficientes partidas presupuestarias los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, que se establezca un fondo de apoyo a los ayuntamientos para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que se ponga en marcha en los juzgados programas de acompañamiento judicial personalizados, que se incorpore al currículum la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y en prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas, que se estipule la obligatoriedad para magistrados como abogados, forenses, equipos psicosociales y resto de operadores jurídicos, para que tengan acreditada, previamente a ocupar su puesto, formación específica en igualdad y en violencia de género. También pedimos que se amplíen las medidas preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley Integral de la Violencia de Género a todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. Con el profundo deseo de que en un futuro próximo no haya ningún motivo para conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, animamos a todas las alcalaínas y a todos los alcalaínos a que se adhieran a nuestro firme compromiso de luchar contra las manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en esta sociedad, de mostrar rechazo a todos aquellos que la ejercen, de promover el cambio social mediante una posición de intolerancia frente al machismo y de no ser cómplices con el silencio. Muchas gracias.
Lele para acabar, porque es un poema optimista con mucha esperanza que habla de las flores, de la alegría y de que no se nos olvide de que se puede ser feliz.